Empieza el gran viaje a Kioto. Sí, esto es el resumen del octavo episodio de Komi-san, temporada 2. Para el viaje, el salón ha sido dividido en grupos de tres personas, por lo que podemos ver combinaciones bastante interesantes. Yamai, Naka Naka y Chichota-san es el primero de ellos. El grupo de Onemine, Kaede e Hinaka parece ser el más normal de todos. ¿Grupo que absolutamente a nadie le importa? El grupo Otaku, por cierto, Najimi, se cuela en absolutamente todos los equipos. El grupo de los Yoyos. El mejor grupo sin dudas es el de Tadano, ya que tiene a Naruse y a Katai. Y finalmente, el grupo de Komi, que está con dos randoms, sinceramente. El viaje comienza con una guía de turistas a la que prácticamente nadie le presta atención, a excepción de Komi y Tadano. Sinceramente, un arco bastante aburrido. Así que pasemos directo al fanservice, y uff, tremendo en este capítulo. Las chicas y los chicos van a tomar un baño en conjunto, por lo que Yamai tiene la fantasía de tocar, o por lo menos ver, los pechos de Komi. Pero a Komi la verdad es que le da bastante pena quitarse la ropa delante de todos sus conocidos. Pero gracias a Onemine lograron tomar un poco de confianza, para al menos salir con una toalla. De aquí no puedo enseñar mucho porque si no me borran el video, pero básicamente todo se resume en que Yamai le pregunta abiertamente a Komi si la puede manosear. A lo que obviamente Komi se negó. Pero lo verdaderamente interesante ocurrió en este grupo de aquí. Naruse podrá ser un narcisista y todo lo que quieras, pero menudo cuerpo tiene. O eso pensé, ya que Katai de un golpe te manda a dormir, ¿eh? Cuidado. Y de ahí nos regalaron la escena más incómoda que he visto en mucho tiempo en el anime. Stop it. Get some help. Pero no, eran simplemente ellos posando para una foto. Foto para la cual todos los chicos se fueron apuntando. Y finalmente las chicas se batieron a duelo en una increíble pelea de almohadas, para finalmente caer rendidas a dormir. Sé que este resumen quedó bastante corto, pero la verdad es que el primer arco, que era el de la guía de turistas, fue bastante largo y aburrido, por lo que no consideré necesario resumirlo. Pero aún así, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte si aún no lo estás para más contenido de este estilo. Sin más, un saludito para absolutamente todos, los quiero un montón, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.